¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y arrancamos obviamente esta transmisión, señoras y señores, acá desde Palenque TV en el Mega Center, comenzando con tu programa Un Café con tu servidora Gabriela Arce. Y como tarde a tarde, pues yo me luzco con mis invitados especiales a nivel nacional o internacional, esas personalidades del medio que tenemos que realmente han podido y han logrado resaltar la profesión o la actividad que cada uno de ellos y de ellas tiene. Y en esta tarde yo tengo que darle la gran bienvenida a un personaje que realmente ha trabajado durante muchísimos años. Él es dueño de una gran marca, él es el presidente ejecutivo, nada más y nada menos que de Agronat S.A., que ahora desde ahora vamos a tenernos como publicidad acá en Un Café con Gabriela Arce. Darle la bienvenida a Raúl Milton González. Ahí lo tienen en su pantalla. Pase, por favor. Hola. Mi vida. ¿Cómo está, Raulito? Bienvenido. Gracias por estar acá. Qué placer tenerte, por favor. Sí, un gusto. Gracias por invitarnos. Nosotros... ya llevamos un buen tiempo en cámaras también. Pero por supuesto. Y necesitamos comunicar también a la gente que nos apoya, a la gente que nos ha bendecido con su apoyo. Necesitamos mostrarles los adelantos, las novedades y tratar de informarlos para que no estén enfermitos. Entonces vamos a hablar de ese tema que yo sé que les va a gustar. Así es, por favor, te invito a que tomes asiento. Gracias. Mi querido Raulito. ¿Qué prefieres, Raúl, Milton? Yo soy Milton. Milton. Milton, mejor sí. Milton. Mi querido Milton, una vez más, bienvenido. Muchísimas gracias por confiar en mi persona, por confiar en la producción de este programa, Un Café con Gabriela Arce, que la idea de todo esto es poder no solamente mostrar el trabajo y la realización de los invitados y las invitadas que tenemos, como tú, por ejemplo, dueño y el presidente ejecutivo de Agronat, que ahora nos va a estar acompañando, por supuesto, acá en el programa, sino para poder realzar esa actividad y ese esfuerzo que han tenido. Así que, de verdad, gracias. De mi parte, un gran aplauso. Yo creo que de toda la gente también, muchísimas gracias y un placer tenerte aquí en el programa. Cuéntanos, Agronat S.A., ¿cuánto tiempo tiene exactamente? ¿A qué nos referimos con Agronat para que toda la gente a nivel nacional, que salimos a nivel nacional, pues se enteren de qué trata esta gran empresa? Bueno, Agronat lleva 32 años en el mercado. Es una industria que trabaja con agricultura en comunidades. Producimos aloe vera, sábila, que es nuestro principal producto, pero trabajamos con quinoa, con amaranto, con cañahua, con maíz wilcaparo, con tarwi y muchos otros alimentos con los que fabricamos alimentos para ayudar a la salud de la población. ¡Qué maravilla! Día 32 años de trayectoria, estos productos que realmente son muy importantes y tienen una garantía espectacular, ya que realmente colaboran con el tema de la salud de cada persona. ¿Cómo nosotros podemos consumir cada producto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nosotros diferenciamos todo esto? Bueno, para empezar, estos son productos limpios. Limpio. ¿Qué quiere decir? Eso, ¿qué quiere que decir? No tienen tóxicos. Bien. O sea, no son fumigados, no crecen en terrenos que han sido destruidos. Bien. Son orgánicos. Tienen certificación orgánica de Suiza. Ah, IMO Control. Muy bien.
Bien. Después tenemos la ISO 22000, que nos certifica de producción inocua. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay posibilidad de que en el interior de un envase nuestro haya una bacteria, haya un virus, haya un hongo que pueda contaminarnos. Fantástico. Y eso está certificado por la TÜV de Alemania. ¿Por qué tenemos estas certificaciones? Porque somos exportadores. Exacto. ¿No? Y para poder exportar tenemos que cumplir con las exigencias de los mercados, y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Europa es bien complicado, Estados Unidos bien complicado, pero Chile, aunque no creas, que es difícil Chile, ¿no? Entonces, acabamos de realizar nuestra primera exportación a Chile, pero hemos tardado un año en cumplir las reglas, los requisitos que ellos, los requisitos que ellos te exigen, ¿no? Wow. Ahora, una vez que ya has abierto, no tienes problema con estos mercados. Entonces tenemos, por ejemplo, el aloe vera, que es este producto maravilloso. A ver, muéstrame, Milton. ¿No? Este producto. Ahí. A ver, ¿qué estamos viendo en este momento, Milton? En este momento estamos viendo el aloe, Farmaloe colágeno. ¡Ay, este colágeno! Bien ahí. Este es un producto que he desarrollado para aquellas personas que tienen problemas de articulaciones. Ya. Entonces, si tú ves este galón tiene 4 litros 200 y está diseñado para que te dure una semana. Ok. Porque tienes que tomar 3 vasos diarios de 200 centímetros. Si tú tomas 2 semanas este producto, te vas a hacer una limpia que se llama una quelación. 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 Okay, bien. ¿Qué es la quelación? Por ejemplo, este es el aloe dieta. O sea, casi todos los productos no tienen azúcar. Bien. Tienen stevia. Stevia. Pero es la hojita de la stevia cultivada por nosotros, orgánica. Muchos especulan sobre la stevia, yo creo que es un producto maravilloso, inocuo, no se han encontrado, contraindicaciones. Bien. En Japón utilizan la stevia maravillosamente desde hace, será unos 45 años. Wow, ya tiene tiempo de que se utiliza la stevia, entonces. Es normal, y ahora se ha aceptado en el mercado común europeo y en Estados Unidos, bueno, hace años. Ahora, ¿qué es quelar? Quelar es secuestrar los metales pesados que están en tu cuerpo, que son tóxicos. Entonces, imagínate tú que nosotros comemos una verdura y estamos comiendo arsénico. Imagínate, estamos comiendo mercurio. ¿Y dónde va eso? Como es insoluble, nuestro cuerpo va a eliminar eso solamente haciendo una quelación. Y si no puede eliminarlo, lo incrusta en nuestras grasas. Bien. Es por eso que muchas personas hacen mucho ejercicio y no bajan de peso. ¿Por qué? Porque no pueden quemar la grasa, porque la grasa te está protegiendo. Ya. Está evitando que ese metal, el arsénico o el plomo, vaya a tus órganos y los dañe. Oh, ya, ya. Es un mecanismo de defensa. Entonces, lo que hacemos es quelar. Quelar. Hay que quelar. Y le decimos a la población que si usted toma 15 días nuestro jugo de sábila, usted se va a hacer una quelación, se va a hacer una limpia de todo lo que está incrustado en su cuerpo y que su cuerpo no puede expulsarlo. Quelación, limpiar el organismo. ¿Qué tenemos acá, mi querido Milton? Ese es un productazo. Eso quería ver. El Powering es un suplemento nutricional en polvo de quinoa, amaranto, cañagua, tarwi, soya, maíz wilcaparo,
que es diferente al maíz amarillo, ¿sí? O al maíz blanco. El huilcaparo no es transgénico. Ok. Ese maicito que tiene vetas negritas, ese es el mejor maíz del planeta. Wow. Entonces, este producto es en polvo, es un shake. Adentro contiene una medida. Bien. Y esto tú lo disuelves en 300 centímetros de agua en un shaker, uh-huh, o en la licuadora, y te proporciona todas, uh-huh, las vitaminas, todos los minerales y proteína de alta calidad y hidratos de carbono de combustión lenta. Tú que haces ejercicios. Exacto. Has entendido que hay que eliminar el azúcar, hay que eliminar las harinas. ¿Por claro. qué? Porque eso te da energía rápida y eso, en lugar de beneficiarte, te pone más nerviosa. Mm. Es como a un niño le das dulces y a los 5 minutos el niño está corriendo, trepando. Pero claro. por todo lado y no para porque tiene que gastar esa energía. Entonces hay que darle energía que puede almacenar. Mm. En forma de glucógeno y la va a ir consumiendo de a poco. Bien. Y para deportistas ni qué decir. Exacto. Ese es un tema increíble. Cuando tú le hagas una entrevista a Ángela, que es especialista en nutrición deportiva. Y ella es bien deportista además, o sea que sí, seguro juega que fútbol. Segura que sé. Yo lo sé. Sí. Sí, sí. ¡Qué bien! Oye, de verdad, Milton, querido, son productos que realmente aportan mucho a nuestro organismo, porque muchas veces nosotros, como seres humanos comunes que somos, no tenemos idea lo que nos metemos a la boca. Y es por eso también que nosotros nos enfermamos y no sabemos de dónde viene, por qué viene, porque no sabemos cómo estamos comiendo. Y tampoco es que nos dan una información muy clara y concisa para saber qué es lo que pasa con nuestro organismo cuando realmente ya estamos muy mal. Claro, imagínate tú que aquí en Bolivia venden un suplemento que se llama Whey, que supuestamente es proteína, pero es un veneno. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la vaca come piensos. Esos piensos están llenos de pesticidas. ¿A dónde van los pesticidas? A la grasa y a la leche. Uh-huh. Entonces, ordeñan la leche, como Estados Unidos es el gran productor de queso, uh-huh, el suero no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué hacen con el suero? Lo secan, uh-huh, y ese suero se llama whey, que es un suplemento de proteínas, uh-huh, que los muchachos toman y que después de 2-3 años comienzan a sentir que sus riñones, uh-huh, están destruidos por la cantidad de metales pesados que están tomando con el whey. Ya. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Lo propio nos pasa a nosotros. Por eso es que a la vaca le ponen vacunas, le ponen antibióticos, uh-huh, y le ponen hormonas, ya, para que crezca rápido. ¿Dónde va a parar eso? A tu cuerpo. Al cuerpo, claro. Al sí. organismo, por supuesto. Y tu organismo tiene que eliminar eso. Esos son tóxicos. Entonces, es un tema que ha generado mucha controversia, uh-huh, y que tenemos que nosotros hacer conciencia. O sea, no estoy diciendo no comas carne, pero tratar de, por ejemplo, alternar un día sí, otro día no, y sustituir con proteína de leguminosas, yeah, de cereales andinos, que son más limpios que el trigo. Ahí quería llegar, mi querido Milton, justamente para nosotros poder aprender a utilizar este tipo de productos que nos favorecen tanto al organismo. ¿Cómo los podemos fusionar con los alimentos comunes y corrientes que comemos todos? Bueno, ahí viene algo muy importante, es la combinación de los alimentos. Es, uh-huh, decir, que si tú comes una porción de carne, ¿ya?, tienes que entender que cuando esa proteína, que es de muy buena calidad,
cuando se desdoble en aminoácidos, va a liberar ácido úrico. Entonces, ese ácido úrico, ¿dónde se va a acumular? En tus articulaciones. Y con el tiempo, eso se llama artritis, reumatismo. Entonces, para que no suceda eso, yo tengo que comer una porción de carne con 5 porciones de verdura cruda. Una porción, mira qué importante es esto, comer una porción, hay que saber balancear, como me dicen, ¿no? Combinar. Una porción de carne con 5 de verdura. De verdura. Sí. Wow, ok. Y además, las malas combinaciones serían carne con arroz, carne con papas, carne con fideos, claro, carne con yuca. ¿Por qué? Porque los almidones en tu cuerpo, en tu estómago, se van a volver como una gelatina que va a ir a la pared del estómago y va a detener la producción de ácido que necesitas para digerir. Entonces, esos almidones se van a fermentar muy rápido porque nosotros somos bacterias, estamos llenos de bacterias. Sí, señor. Entonces, ¿sí? Se va a fermentar muy rápido, te va a producir gases y además va a neutralizar la digestión de lo importante que es la proteína, porque es bien difícil la proteína, tiene que romperla con ácido clorhídrico. Entonces, hemos retrasado nuestra digestión, entonces en lugar de digerir en una hora, hora y media, digerimos en 5 o 6 horas y estamos todo el día con malestar, con gases, muchos gases, y se produce el mal aliento por la fermentación. Por la fermentación. Por la fermentación. Entonces, no digo no comas féculas. Digo, si yo como féculas, debería comer pues con porotos, con garbanzos, con lentejas, mezclado con quinoa, con amaranto, con cañagua, que la gente ya no sabe cocinar y es tan simple como hacer hervir. Haces hervir la quinoa y tienes quinoa como el arroz, ¿sí? Y si al medio le metes su buena porción de ensalada, entonces tu alimento se vuelve completo y haz la prueba, tu digestión va a ser rápida y no vas a acumular basura. Exacto. ¿Qué quiere decir basura? Nosotros todos producimos basura todos los días, pero lo que es basura se va a disminuir. Porque si hay mucha basura, eso va a ir a tu colon, lo va a trancar, lo va a emplastar, porque los almidones son, son como una masa que se va formando y la persona comienza a enfermarse del colon porque no ha entendido que el colon es el segundo cerebro de nuestro cuerpo. ¡Guau! Wow. Imagínate, wow, que claro, si tu colon no funciona, o sea, tenemos más neuronas en el colon que en la columna vertebral. Y qué ¿sabes lindo. Qué? Resulta que si el colon está taponado, no tienes lactobacilos. Tu sistema inmunológico se produce en el colon. O sea, nuestras defensas suben del colon al intestino. Claro, claro. Y si nosotros en el intestino matamos nuestras bacterias, entonces nos trancamos, somos estíticos y comenzamos a tener problemas de todo, de todo. Porque el colon debe funcionar tantas comidas como tenemos en el día. Qué increíble, Milton, con todo lo que tú nos estás enseñando, nos estás informando, y definitivamente nosotros como personas tenemos que aprender a reconocer muchos errores o equivocaciones que tenemos a nivel de educación alimenticia, le diría yo,
¿no? Es algo fundamental para poder vivir de una manera eficiente, porque cuando estamos, nuestro organismo no está bien, no somos eficientes al 100%. Y nos enfermamos. Y nos enfermamos, pero lógico. Que ese es el principal problema. Sí. A ver, tú eres una mujer trabajadora. Sí, señor. Como lo fue mi madre, era luchadora, ¿no? Bien. Entonces, necesitas estar bella, bien parqueada, hacer tus ejercicios, desintoxicarte para estar bien. Sí, sí. Porque tenemos que cuidar de nuestra familia. Exacto. Y lo más importante que tenemos en la vida es nuestra familia, ¿no? Sí. Yo no encuentro nada más importante. Eso es verdad. ¿No es cierto? Entonces, imagínate, Gabriela, que tú comienzas a tener una vida desordenada, a comer cualquier basura, comida chatarra. Aquí bajas al patio y es todo comida chatarra. Y has visto que es todo papas fritas, pollo, papas fritas, hamburguesa, o sea, pan. En todo lado hay, ¿no? En todo lado. Claro, pero exacto. Imagínate, ya se ha popularizado esa comida y yo les aconsejo, está bien, para una vez sí. Pero hay que pecar alguna vez. Cocina en tu casa, porque en tu casa tú sabes que estás cocinando. Sí. Y cuando tú vas al mercado, como toda buena mujer, tienes pues un ojo y tú miras lo que estás comprando y compras lo mejor para tu familia, ¿sí? Entonces, nutrirse no quiere decir comer. Nutrirse quiere decir darle a tu cuerpo calidad de materias primas para que se repare. Calidad de materias primas para que se repare. Eso es interesante, me voy a anotar. Calidad de materias primas para que se repare. Eso es importante, mantener el organismo bien cuidado, bien limpio también, que con estos productos, el tema de la quelación creo que es algo que no todos lo sabemos, que ahora poco a poco lo vamos a ir profundizando un poco más, Milton querido, para poder saber cómo manipular y cómo manejar a nuestro organismo de acuerdo, lo repito, a lo que es la educación alimenticia. ¿Por qué Agronat? ¿Qué significa Agronat? Agronat quiere decir agroindustrias nativas. Desde que nacimos trabajamos con comunidades. Yo me inicié con el champú Pencaloe, que tú debes conocer. Ya, sí, que ya me acuerdo. Lleva 32 años claro. En el mercado. Y ese producto ha permanecido en el mercado a pesar de la competencia increíble que hay, porque es un producto que no tiene químicos, ¿sí? No tiene conservadores. Además, no tiene tensioactivos químicos. Los tensioactivos son los detergentes. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, yo agarro un champú Ballerina que no tengo. No, yo lo digo porque eso es así. Ese champú que cuesta 12 bolivianos está producido con ácido sulfónico. ¿Qué es el ácido sulfónico? El detergente para lavar los platos. Entonces te estás lavando con lavaplatos el cabello y eso entra por la piel a tu sangre y tú te estás intoxicando. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de que todos nuestros productos sean orgánicos, sean totalmente limpios. Exacto. Productos limpios para la salud de la población. Ya, perfecto. Y certificados, porque no es solo decir soy orgánico, no. Tienes que certificar con una empresa que certifican, analizan la tierra, analizan el producto y dicen, sí, este es producto orgánico. Por eso es que tiene, si podemos enfocar, por favor, en la etiqueta, ahí pueden ver los discos de las certificaciones. Ah, excelente. Dice IMO Control y dice Tube de Alemania. ¿Sí?
Entonces, una gran garantía, mi querido Milton. No, tiene que ser. Por favor, si pero no, claro. ¿Qué hemos aprendido en 32 años? Ahí está. Ahí está, mi querido Milton. De verdad, es una maravilla y una alegría tenerlos acá. Nuevamente te lo repito, muchísimas gracias por la confianza, tanto a ti, a tu esposa, como a Angelita también, que estuve haciendo todos los correteos con ella. Una familia maravillosa. Gracias por confiar en mí una vez más. Bienvenidos a la casa de Un Café con Gabriela Arce, mi querido Milton. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero esto no termina acá. Porque bien, tenemos más para hablar todavía, Milton querido. Antes, yo sí tengo que agradecer a Nails Mary Spa, porque ustedes tienen que ver mis manitas. Ahora sí, definitivamente yo estoy muy contenta, porque acá tengo este cambio de el pintado de uñitas, gracias a María, que es una experta, es una capa, María querida, que se encuentra en el Shopping Arcángel en San Miguel, local 17. Ustedes están viendo ahí ese detallito de estas uñas súper elegantes, los colores que nunca faltan de moda. Además, estos estilos franceses con ese diseño se ven muy bien. No se olviden que tanto las mujeres como los varones pues tienen que sí o sí lucir unas manos limpiecitas, las uñas bien cortaditas, los varones, las mujeres bien pintaditas, nada de a medio pintar, porque eso no se ve bien para nada. Gracias a Nails Mary Spa. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a ir a una breve pausa y más adelante continuamos con mucho más acá en Un Café con Gabriela Arce y bienvenidos una vez a Agronat. Ya volvemos. Bueno, pues ahora sí continuamos con mucho más acá en Un Café con Gabriela Arce y en esta oportunidad, una vez más, bienvenido mi querido Milton, gracias por estar acá, bienvenidos a tremenda empresa que nos está publicitando, de verdad, nosotros ya vamos creciendo poco a poco Un Café con y realmente vamos a aprovechar muchísimo estos productos maravillosos para poder limpiar nuestro organismo y limpiar nuestro cuerpo. Mi querido Milton, estamos en una entrevista donde me gusta muchísimo hacerla porque conocemos a nuestros invitados a un nivel un poco más profundo, con una deliciosa, un delicioso cafecito, una buenísima charla, y a mí me encanta saber un poco más de mis invitados. Muy aparte de que son conocidos por empresarios, por, no sé, ser cantantes, bailarines, actores, actrices, políticos. Hemos tenido de todo acá en Un Café con Gabriela Arce. Me encantaría saber más de ti. Y a la gente que te conoce y que conoce tu empresa y que sabe lo mucho que se han esforzado ustedes como familia, pero no muchas veces nos conocemos como personas. Me gustaría que me digas lo siguiente. ¿Cómo es el ser de Milton? Porque cuando Aristóteles nos dice el ser o no ser, es bien complicado poder responder qué es el ser humano como tal. ¿Cómo te consideras tú? Yo me considero una persona que fundamentalmente he aprendido a ser constante. He entendido que si no eres constante en lo que haces, no vas a lograr tus objetivos. Pero he tenido de niño una familia muy bonita, mis papás han sido muy buenos. Bien. Y muy felices. Y yo he logrado tener una familia hermosa. Y mis niños, que ya no son niños, Ángela ya está después de los 40, resulta que han vivido en la fábrica desde niños y se han enamorado de las locuras que yo he tenido. Pero claro, tanto Ángela, ¿no? Analía, sí. El pequeño que también lo he entrevistado, que un divino, un capo. Sí, el André. El André, por favor. Sí, entonces yo me fui pues a los 17 años a estudiar a Europa. Estudié en Inglaterra y como cualquier persona que se va, es pues súper duro. Y en esos tiempos, ¿sabes qué año? El año 72. Wow. Entonces, en esos tiempos,
no había pues teléfono celular, no había... Por supuesto. O sea, yo tenía que llamar, hacer una cita un día antes para que mis padres vayan a la cabina de Entel para contestarme. Ya. Y costaba una fortuna, era increíblemente caro. Y cómo ha pasado el tiempo, yo tardé esa vez 3 días en llegar a Londres, imagínense, cambiando de vuelos, cruzando el océano, etcétera. Y pero ahora hay vuelos directos, ¿no? Claro. Y entonces todo ha evolucionado y la velocidad mental también ha cambiado. De manera de que han ido pasando los años. Yo regresé a Bolivia después de 10 años. Después de 10 años. De 10 años que estuve trabajando en Estados Unidos, en Chile. Ya. Y me vine a Bolivia y yo siempre estuve enamorado de Bolivia. Este es un país maravilloso. Las montañas es lo mejor para mí. Y además, la energía de nuestro pueblo, de nuestra gente. No paro de enamorarme de nuestra cultura. Tenemos una cultura maravillosa. Y he aprendido desde niño a curar porque mi madre era chamana. ¡Oh, no me digas! Sí, ¿ya? Y ella me ha enseñado a curar. Y he vivido entre hierbas, entre indígenas, en comunidades. Y eso me ha dado lo que es Agronat. Por eso Agronat se llama Agroindustrias Nativas. Ya, Agroindustrias Nativas, perfecto. Es por eso que trabajamos con comunidades. Y es un sueño. Es el sueño que se ha materializado gracias al apoyo de mi familia. Y todo hacemos juntos, trabajamos juntos y estamos logrando nuestros objetivos juntos. Querido Milton, eso es una maravilla de escuchar. Salud por eso. Salud. Un cafecito delicioso, por favor. Gracias. ¡Qué belleza! Me encanta porque lo más importante para ti, por lo que me has comentado anteriormente también y me lo estás corroborando ahora, es el tema de la familia. Ahora, pregunta. Según tu perspectiva, bajo todo el conocimiento interno que tú tienes, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser tú? El ser muy perfeccionista. ¿Eso es lo mejor o lo peor? Es lo peor que tengo. ¡Ah! Porque me hace cometer errores. Yo me imagino las cosas. Es hasta inocente, ¿no? O sea, muchas veces no le he comentado algo a mi hija Ángela, pero yo he asumido que ella lo sabe. Y eso no es así, o sea... Exacto. Mi mente va tan rápido que yo asumo que les he dicho. Y pero me dicen, no han dicho nada. Y ellos me dicen, pero qué cosa. Sí, eso es verdad. Pero pasa, si te pasa, he dicho, pasa. Te he dicho. Y la otra, pero... Y no. La otra en la luna, ¿no? Claro, sin entonces, saber leer ni escribir la pobre. Es que soy demasiado apurado, quiero que las cosas salgan. Y ese es un defecto sí, que con el tiempo, sí. Digamos, te vuelve sabelo todo, te vuelve... Superman, claro. Y eso no es así, ¿no? Porque hace poquito me enfermé y Superman había sabido enfermarse, pero ¿no? Por favor, claro. ¿Cierto? Y entonces imagínate sí. Que ha sido una contrariedad para mí, que nunca me he enfermado, estar enfermo en una clínica. ¿Qué te dio, Milton? Me ha dado una bacteria por un almuerzo que fui a comer con mis amigos, una bacteria que casi me mata. Ay, Dios. Entonces he estado internado y me han hecho todo de todo, ¿no? Y ahora estoy desintoxicando de todos los medicamentos que me han puesto. Claro. Porque los medicamentos sirven para una cosa, pero son malos para otra. Exacto. De doble filo siempre, ¿no? Claro, y a mis 71 años, Gabrielita, yo ya no estoy para esos cambios tan duros porque, a ver, tú tomas un antibiótico
Tienes que entender que el antibiótico va a matar a las bacterias malas que te están enfermando, pero también va a destruir tu flora de tu intestino. Entonces, después de tomar antibiótico, tienes que reponer la flora de tu intestino. Exactamente. Esos son los probióticos. ¿Eso está dónde? En el yogurt, en los escabeches, en las aceitunas. Y además puedes conseguir probióticos en la farmacia. Bien. O sea, tienes que cambiar tus bacterias. Bien. Ahora, ¿qué es lo mejor de ser tú? Lo mejor de ser mí es conocer tanta gente. Claro. No puedo creer la cantidad. Hay mucho contacto, se abren muchas puertas también. Bueno, yo he escrito 5 libros. Sí. Y estoy en el aeropuerto y me encuentro con gente. Y gente que no la he conocido nunca y he aprendido a no ser soberbio. Porque es increíble el cariño de la gente humilde, de la gente que ve la televisión, de la gente que está atenta a las cosas que uno dice. Y lo lindo es que lo que tú has dicho le ha servido. Y entonces yo me siento contento. Claro. Para mí es lo mejor de todo. Y lo mejor de todo también es mi familia. Eso es importante. Muy bien. Lo más importante. ¿Cuál ha sido el pensamiento destructivo más complejo que has tenido para contigo, Milton? Porque todos lo tenemos. Es ser, ¿alguna vez? Ser implacablemente perfeccionista. Que ha hecho que yo muchas veces no duerma adecuadamente y que preocupe a toda la familia con mis locuras. Demasiado perfeccionista. Y eso puede dañarte con el tiempo, porque no todo es perfecto. Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión inclusive. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso considero lo más dañino en mi personalidad. Qué complicado es eso y es muy cierto lo que tú dices, Milton querido, porque definitivamente, a ver, hay una filosofía de vida que es muy cierta, que yo estoy trabajándola y aplicándola, que dice, nosotros los seres humanos hemos venido a este mundo para cometer errores y aprender de ellos. No hemos venido a este mundo para ser perfectos. Así es. Y eso es importante. Uh-huh. En la imperfección está la perfección. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Milton querido? Mira, yo me he equivocado mucho en la vida, muchísimas veces. Y todos nos equivocamos, solo que hay personas que no aceptan que se han equivocado. Y esa es una de las razones por las que se produce daño a los demás. O sea, porque no admitimos de que ellos se equivoquen. Queremos que sean perfeccionistas como nosotros. Y eso es un error. ¿Sabes por qué? Porque se vuelve soberbia. Y la peor trampa que tiene el ser humano es volverse soberbio. Sí, claro. Yo conozco personas que suben 3 gradas en la vida y comienzan a mirar a todos desde la altura y todos son inferiores. Y no calzan en nada. Entonces, yo creo que tenemos que saber mucho y ser más humildes, porque la soberbia es la peor trampa que tiene el hombre. Eso es muy cierto, muy cierto. Milton, te voy a leer un pensamiento y vamos a ver qué tal nos va. Si va o no va contigo, si te ha pasado o no, o me das un simple comentario. Perfecto. Porque la idea acá en Un Café Con es saber cómo mi invitado o mi invitada piensa, cómo siente y cómo puede analizar algunas preguntas que yo le haga. Correcto. Ahí vamos a ver. Vamos. Bien. Y el pensamiento dice lo siguiente. Shakespeare dijo, dices que amas la lluvia, pero abres tu paraguas cuando llueve. Dices que amas el sol, pero buscas una esquina con sombra cuando el sol brilla. Dices que amas al viento, pero cierras tu ventana cuando la brisa sopla. Por eso temo cuando me dices que también me amas. ¿Qué me dices? Qué hermoso, qué hermoso. Eso te está diciendo que tú tienes que practicar lo que hablas. Tienes que ser veraz en lo que tú haces. Porque tenemos que cambiar de
pensamiento, porque las personas, estás saliendo, abrígate porque está haciendo frío, ¿no es cierto? Y resulta que, qué barbaridad, otra vuelta a lluvia, necesitamos la lluvia, pero a gritos. Ahora nuestras plantitas se están muriendo por falta de agua, ¿no es cierto? Exacto, y la necesitamos a gritos. O sí, cuando hace calor, también el calor es necesario. O cuando hace frío. ¿Saben qué pasa cuando hace frío? Cuando hace frío, la tierra se regenera. Las bacterias producen sus defensas. Las semillas producen sus defensas para que cuando se den las condiciones, broten nuevamente. Eso es parte de la vida. Ahora estamos esperando a gritos que nieve. He estado en el altiplano hace unos días y todo está arado, pero todavía no han sembrado. Están esperando que caiga la nieve. ¿Saben por qué? Porque la nieve nitrogena la tierra. Entonces, buen detalle. Si cae la nieve, ahí vas a sembrar en un terreno revitalizado. Entonces, claro, todo tiene su momento, su lugar, ¿no? Y ese mensaje que has leído es que eres, pero no eres. ¿Cómo es eso? O sea, está lloviendo y te tapas. Claro. Y no vives la lluvia, ¿no es cierto? Sí. O si no, estás pensando, está lloviendo y has decretado, me voy a enfermar, me va a dar algún resfrío. Tú estás diciéndole a tu cuerpo que se resfríe. Exacto. ¿Sí? Hablando, a ver, me interesa mucho estos temas y me llama mucho la atención lo que dices ahora, Milton querido, porque, por ejemplo, lamentablemente, y siempre lo he dicho en el programa, el ser humano estamos, todos hemos caído en el mismo saco, en la misma bolsa. El ser humano nos hemos mal acostumbrado a procrastinar, nos hemos mal acostumbrado muchísimo a autoflagelarnos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos bien, porque no nos entendemos ni nos comprendemos. No entendemos qué es lo que pasa, ¿por qué? Porque actuamos mucho con la inconsciencia. Pese a que todos tenemos conciencia, actuamos mucho con la inconsciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno no aprende a creer en uno mismo, en una misma, no vamos a poder crecer. Por eso yo siempre digo a todo el mundo, y lo repito como Lora aquí en el programa, el que cree, crea. Claro como el agua, el que cree, crea, sino que voy a enseñar, qué voy a dar, qué voy a ofrecer al resto. Así es. ¿Me dejo entender? Sí, muy bien. Bien. Te cuento que esa palabra procrastinar, no todos la entienden. Sí, señor. ¿No? Y resulta que lo que no se dan cuenta que... Has dicho cosas muy sabias, Gaby, me encanta. Por ejemplo, el que cree, crea. Hay que crear, imagínate. Hay que creer para crear. Estás yendo en el Puma Qatari. Y viene una persona y se sienta a tu lado y comienza a rajar contra el gobierno y comienza a hablar de la política, de los ladrones, de los tramposos, de esto. Y tú le estás escuchando y no sabes qué hacer, te quieres escapar porque no te quieres ver involucrado en ese tipo de conversación, pero estás atrapado, estás en el Puma Qatari y tienes que ir a tu destino. Y entonces, ¿por qué no desarrollar la habilidad de girar la conversación? Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Yo, discúlpame, no veo noticias. ¿Para qué voy a renegar sin motivo? ¿No? Prefiero, es que es complicado. Sí. Prefiero escuchar música, por Dios. La música. O ver una buena peli. O ver una buena película. No. Si no, vas a estar renegando todo el día, porque desde, mira, en 71 años algo habré aprendido. No soy político para empezar, pero he vivido revoluciones, golpes de Estado, gobiernos buenos, gobiernos malos, gobiernos, qué sé yo, de todo tipo. Y al final todo es igual. O sea, derecha, izquierda, no entiendo, no veo la diferencia.
Entonces, ¿para qué me voy a involucrar en ese tipo de mentalidad? Es como que hay personas que no saben de qué hablar, entonces tienen que hablar del frío. Uy, sí, está haciendo mucho frío, claro, hay que abrigarse, ¿no? Y hay personas que no son malas personas, son buenas personas. Te has encontrado con ellos y te estás despidiendo de ellos y te dice, te cuidas, ¿no? Claro. Claro, te cuidas, pero ¿de qué? O sea, exacto, no entiendo. Más bien, deberías desearle bendiciones, claro, que te vaya bien lindo en la día, vida. Lo sé, claro, ¿no es cierto? Lógico. No, te cuidas así. ¿Por qué? Porque ya, seguramente afuera debe haber, advierten, deben, ¿no?, haber, deben haber una horda de delincuentes que te van a venir a atrapar, ¿no es cierto? ¡Qué locura! Entonces, y nos acostumbramos. Eso es procrastinar. 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 Sí. ¿No es cierto? O sea, estás. Estás inventando, viviendo algo que no es real, porque no es real de que tú te tengas que cuidar saliendo del canal, ¿no es cierto? Claro. Saliendo del canal pensarás y dirás, ahora me toca hacer esta cosa o esta otra cosa. Ajá. Y me va a ir bien. Y somos nosotros, Milton querido, somos seres de luz, somos seres de energía, que eso es muy importante también. A ver, por ejemplo, vamos a ver cómo nos va con esta pregunta. ¿Por qué tú abrazarías y pedirías perdón a niño Milton? Ah, qué buena pregunta. Sí, yo le pediría perdón al niño Milton por haberle quitado tiempo con su familia. He trabajado demasiado y he abandonado mucho a mi familia por tener que trabajar. Y yo le pediría perdón porque estar con la familia es lo más placentero que existe en la vida. Debía haber trabajado menos, tal vez. Ese frenesí, esas ganas de construir y de hacer cosas, muchas veces me han hecho olvidar a mi familia, que me estaba esperando, claro, y que se durmieron porque yo llegué a las 11, 12 del trabajo. Y eso sí, yo le pediría perdón a Milton por eso. Es complicado, Milton, pero no lo has hecho por una mala persona, sino todo lo contrario, por aportar, por ayudar, porque no les falte nada. Pero muchas veces somos seres humanos y cometemos errores. A eso hemos venido y te hablaba de la filosofía de vida. Solo que no sabemos balancear, tal vez en su momento. Sí. Ahora, imagínate tú, Milton querido, que tienes aquí enfrente tuyo, me decías, ya no están tus papis contigo. Ya no. Si tú tuvieras la oportunidad de tener una media hora con ellos dos, que estén frente a ti, ¿qué les dirías? Lo que siempre les he dicho, los amo con toda mi vida. Estuve en Urmiri este fin de semana y era el lugar preferido de mi madre. Y lo único que he hecho ha sido llorar porque me he acordado de tan feliz que era mi madre cuando estaba en Urmiri y lo bien que se sentía, ¿no? Y yo les podría decir a todos, no dejen de amar a sus padres y ámenlos mientras están con ustedes. Después ya no hay remedio, ya pasó. Tumba de oro no sirve. No, para nada. Para nada. Para nada. Ámenlos ahora, ahora que están viejecitos. Cuídenlos, protéjanlos. Ellos solo están esperando eso. Mi madre solo necesitaba que yo la llame por teléfono y le diga, ¿cómo estás? Y muchas veces yo estaba embobado con mis tonteras y me olvidaba de ella. Y yo quiero decirle de que eres lo mejor que has tenido, que yo he tenido en mi vida. Mi mamá, mi papá. Gracias. Qué lindo, Milton. Ay, es que esos ojos, verlos a punto de derramar una lágrima de emoción, porque se nota que tus padres han hecho un excelente trabajo contigo.
Eres sí. una gran persona, sensible, muy trabajador, por supuesto, pero es importante. Y lo que ha pasado ahora con toda esa experiencia de vida que tú tienes, Milton querido, hay que hacer entender a nuestros hijos ahora y decirles que realmente los amamos tanto, los queremos tanto, pero que somos una familia, que no estén atados a nosotros, pero que tampoco se olviden de nosotros. Creo que eso es importante y que todo ser humano tiene. La vida es muy corta, Milton. Y para toda la gente que nos está viendo en este momento, uno tiene que reír cuando pueda, uno tiene que disculparse cuando deba y uno tiene que saber apartarse de aquellas personas o de aquellos momentos que no nos ayudan y no aportan a nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos, pero también tenemos que saber hacernos entender con los nuestros, con nuestra familia, con nuestras amistades. Milton, querido, de verdad que ha sido un placerazo tenerte nuevamente. Gracias, espero que hayas disfrutado de la entrevista. Me ha encantado, muchas gracias. Y lo último es, tenemos que perdonar. Así es. ¿Saben a quién? Primero a uno mismo. ¡Qué lindo! ¡Sí, señor! Por sí. equivocarte y también perdonar a los demás. No siempre lo hacen por malditos, por malos, por malsanos. Se equivocan igual que nosotros. Así es. Bendición y muchas gracias por tu programa. Milton, querido, muchísimas gracias. De verdad, gracias una vez más. Bienvenidos, bienvenidos a la familia de Un Café con Gabriel Arce. Gracias a Gronat por estar con nosotros. Gracias por tenerte a ti como persona. Muy aparte de todo, como persona. Gran persona. Gracias, Gabrielita. Gracias. Y ustedes ya lo saben, pues Un Café con, como siempre, de lunes, miércoles y viernes, todas las tardes van a poder disfrutar de entrevistas sumamente interesantes con, obviamente, todas estas personalidades que tenemos en el medio que ustedes admiran, conocen y respetan. Así que nos vemos en la siguiente. Un beso grande. Chao, chao. Salud, mi querido Milton.